La Universidad para la Paz fue fundada en 1980 mediante una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la fundación se debió a varios factores, algunos externos, otros internos. Y en el externo podríamos mencionar el fundamental, que es el interés del organismo Naciones Unidas de tener centros que capaciten y eduquen miembros de los cuerpos diplomáticos y del personal del sistema de Naciones Unidas. Y entre los factores internos que yo puedo mencionar está, en primer lugar, la decisión política y el gran interés que puso el presidente Rodrigo Carazo de que se fundara la Universidad para la Paz en Costa Rica. Fundamentalmente, la Universidad para la Paz es un centro de estudios universitarios de posgrado. Fue creado, y así lo dice su carta, para ofrecer maestrías y doctorados en el campo así amplio de la paz y la seguridad en el mundo. Nosotros en este momento ofrecemos 10 posgrados, donde el denominador común es la paz y los estudios de conflicto, sobre todo y con un gran énfasis internacional. Yo vengo de Bolivia, de Cochabamba. Y bueno, vine a la Universidad para la Paz para estudiar una maestría en seguridad y paz ambiental. Y en realidad es un programa bastante nuevo, es en cambio, especialización en cambio climático, ¿no? Digamos un poco mis antecedentes académicos es en ingeniería ambiental, pero me gusta el programa en la universidad porque es un poco más social. Eso es en realidad lo que quiero, ¿no? En un posgrado. Tenemos que hacer una pasantía, una tesis. Yo estoy haciendo una pasantía, casi seguro que la estoy haciendo en Costa Rica. Y después, bueno, más que nada mi interés es volver a mi país y, bueno, sí, empezar a cambiar las cosas que tienen que cambiar, ¿no? Ahí tengo interés en algunas organizaciones internacionales, pero también ya mis propios proyectos, ¿no? De desarrollo que estoy ya ansiosa de ir a que funcionen. Los últimos 10 años han pasado aquí jóvenes de 110 países de los 5 continentes. Y probablemente esa variedad cultural sea quizás la riqueza principal de nuestro modelo educativo. Porque aquí el estudiante tiene ocasión de analizar problemas con perspectivas no solo de distintas disciplinas, sino de todo el mundo. Y es impactante ver cómo usted puede tener entre sus estudiantes alguien que fue niño soldado en Sudán o personas que vienen del Congo, donde ha habido una larga guerra civil, o América, porque aquí tenemos gente que también han tenido procesos de violencia y afortunadamente de recuperación desde esa violencia a construir la paz. Creo que eso es lo que hace esta universidad única, ¿no? Tengo la oportunidad de pasar en mi programa, por ejemplo, tengo personas del Líbano, de Bangladesh, de India, de los Estados Unidos y del Congo. Entonces, la verdad es algo que enriquece mucho el programa, ¿no? Porque una cosa es lo que uno puede leer, pero otras son las experiencias propias, percepciones. Y uno tiene que aprender a ser culturalmente correcto con muchas cosas, ¿no? Que a veces suponemos como paradigmas que van cambiando. Tenemos un año para ir cambiando nuestros paradigmas y es un proceso muy interesante. Y creo que es algo que la universidad respeta, nuestras culturas. Tenemos noches culturales donde compartimos con todos nuestra comida, de dónde venimos. Pero es muy interesante, es algo que realmente enriquece toda la experiencia, ¿no? La universidad históricamente ha tenido muchos proyectos con la comunidad, sin embargo, han sido proyectos que tienen que ver con la iniciativa de alguna persona, porque existe, por ejemplo, la barrera del idioma, los cursos se dan en inglés y obviamente la gente de la comunidad habla español. Entonces, siempre surge alguien con alguna iniciativa. Esta iniciativa en que yo he estado participando surgió el año pasado, a final del año lectivo, en que el curso de reducción de riesgos del desastre hizo su trabajo de campo aquí en la comunidad, y una de las estudiantes de nacionalidad argentina tuvo la iniciativa de darle un poco más de seguimiento al primer análisis de vulnerabilidad que se hizo y llamó a miembros de la comunidad y miembros de la universidad a sentarse a hablar sobre algunos temas de interés, y a partir de ahí se formó un comité que se llama el Rodeo UPAS. Es
surgieron algunos proyectos interesantes a partir de algunas necesidades que se identificaron. Uno fue el intercambio de idiomas. Creo que nace como una idea de poder dar un granito de arena de vuelta a la comunidad. La universidad está ubicada en el Rodeo y nos encanta, pero nos falta un poco de encontrar un enlace con la comunidad. Hay un programa en la universidad, que una de maestría, que es en educación y paz, y tenemos personas de todos los programas que son voluntarios para compartir más que nada el lenguaje con niños de niveles básicos de educación, son pequeños, hasta los 10 años, y lo hacemos dos veces a la semana. Son cosas bastante simples donde compartimos el idioma, pero son totalmente extracurriculares. Ellos no reciben notas, por esto no está dentro del currículum, pero van porque es divertido, ¿no? Y logran compartir con nosotros, ¿no? Y creo que es muy bueno tanto para ellos como para los estudiantes poderse relacionar. También surgió la idea de apoyar en las clases de biología o de ciencias en la escuela primaria con los estudiantes de la universidad, principalmente los que llevan los cursos del departamento, temas de ambiente. Y últimamente también surgió la idea de crear algunas iniciativas de agricultura sostenible, que ya la universidad las ha tenido en el pasado, pero esta vez tratando de conectarlo con los miembros de la comunidad y algunas necesidades puntuales que ellos podrían tener en ese ámbito. Cuando se establece una universidad, llega a constituirse en un polo de desarrollo. Abrir un campus es un gran, digamos, negocio para cualquier comunidad. Y en el caso de la Universidad para la Paz, existir en esta área rural y hermosa que se llama El Rodeo, ha sido de gran beneficio para la misma comunidad y sobre todo para el cantón de Mora, donde estamos localizados. El primer beneficio es un beneficio económico. Tener una comunidad de 250 personas y una universidad con un presupuesto de varios millones de dólares al año, la inmensa mayoría de ese presupuesto se queda en la economía local. De más está decir lo que también el país se beneficia. El hecho que hayan pasado estudiantes de 110 países en los últimos 10 años significa que en 110 países, desde Azerbaiyán hasta Nueva Zelanda, hay gente que habla de Ciudad Colón, hay gente que habla del Gallo Pinto, hay gente que habla del Pura Vida, y hay gente que habla de lo tranquilo y seguro que es Costa Rica.